engañaron, me dijeron que nos íbamos al cine mi primo y mi tía. Y nada, íbamos por el coche, yo sabía el camino del cine, digo, esto no es el cine, ¿dónde estamos yendo? Pero bueno, al final me llevaron a la pista de atletismo y eso, vi gente pues saltando, lanzando jabalinas, haciendo un montón de cosas, y como estaba con mi primo y me llevo muy bien con él, pues dije, no me voy a quedar en la grada enfadada, me bajé con él y la verdad es que el primer día lo pasé súper bien. Pues cuando haces atletismo de pequeño, pruebas de todo y llega una edad que te dicen ¿qué quieres hacer? Y pues no sé, algunas amigas se fueron a hacer solo longitud, otras vallas, y yo le dije al entrenador, yo quiero hacerlo todo. Y me dijo, bueno, pues está la posibilidad, puedes hacer pruebas combinadas y como dices, es algo que no es muy popular aquí en España, pero bueno, a mí me gustaría animar a todo el mundo a que lo pruebe, que le dé una oportunidad porque es muy divertido y sobre todo te complementa muy bien a la hora de pues ayudarte en otras pruebas. El Campeonato del Mundo de Nairobi fue un punto de inflexión porque al final yo hacía atletismo como un hobby, solo por pasármelo bien y pues por hacer un poco de ejercicio, y yo no había preparado ese mundial para ir a luchar por unas medallas o intentar un récord de España, que vaya, yo había entrenado pues como cualquier otro en la pista, y el hecho de llegar allí y ver que enfrentándome a las mejores del mundo pude conseguir lo que conseguí, fue un punto de inflexión en el sentido de decir, si yo me dedico solo a, bueno, intento y entreno para conseguir medallas y para estar en el alto rendimiento, pues quiero ver qué puedo conseguir, y bueno, hasta ahora estoy en ese camino. Que la gente piense en mí y crea que puedo llegar alto en el atletismo me ayuda, me da ánimo y confianza en que no solo está en mi cabeza el hecho de que puedo conseguirlo, tener gente a mi alrededor y no solo mi círculo cercano, sino mucha gente de alrededor de España, incluso de fuera, que confían en mí y creen y me apoyan, me da mucho ánimo y me ayuda a seguir en mi camino y seguir trabajando para conseguirlo. Al final lo que se espera de mí pueden ser muchas cosas. Yo lo que quiero es cumplir mis propias expectativas. Por supuesto que alguna vez sí que me he sentido súper bien y no ha sido el momento, pero al final mi objetivo principal es disfrutar cada competición, hacerlo lo mejor posible y no irme de la pista con la sensación de haber podido dar un poquito más, y eso sin duda lo hago en todas las competiciones. Yo siempre digo que no me gusta ponerme límites, no me gusta, imagínate, pensar en buah, quiero ir a las Olimpiadas, porque con ir te conformas. Yo, ir a las Olimpiadas no es un objetivo, pero allí puede pasar cualquier cosa. No me gusta ponerme límites y no lo voy a hacer. Sí que es cierto que hay que tener objetivos para en tu día a día ir acumulando y consiguiendo lo que quieres. Pues cuando salto a la pista es un momento de relajación, la verdad. Sé que el entrenamiento está hecho, sé que si es el día tiene que serlo y sé que saldrá, así que tengo muchísima confianza, sobre todo con mi entrenador. Sabemos que estamos para eso, si no, no hubiésemos intentado pues mejorarlo, y siempre con la actitud positiva de disfrutar, hacer disfrutar y subir al podio olímpico en Tokio, la verdad es que no me lo he planteado. Yo creo que no aspiro a eso todavía. Mi objetivo principal es clasificarme y una vez allí ya vivirlos, disfrutar de la experiencia, hacer disfrutar a todo el mundo, pero no sueño con la medalla todavía, sueño con ir. La triple corona al final es un objetivo que tengo a muy largo plazo. Sí que es cierto que, bueno, lo tienes en la cabeza cuando te suelen preguntar en las entrevistas, pero en el día a día es algo que no está presente. Sí que pues en cada entrenamiento intento aportar mi granito de arena para que eso se cumpla, pero estoy segura que si cada día no voy intentando conseguir mi máximo, eso no llegará, así que si quiero conseguirlo tengo que seguir. Como he dicho, es algo a largo plazo. Mis sueños a corto plazo pues son seguir entrenando, que las lesiones no me toquen mucho de cerca y, ¿por qué no?, los Juegos Olímpicos de Tokio. Pues la verdad es que este año con lo del COVID está siendo un poco diferente porque las clases las estoy haciendo online, pero bueno, lo principal es desayunar en la residencia con todos los compañeros, después pues cojo el coche y voy para allá para la universidad, o me bajo a las salas de estudio a estudiar y hacer la clase, y después como con todos también, con los compañeros, me echo una siesta para descansar y coger bien el entreno. Por la tarde voy a entrenar más o menos de 5:30 a 6 hasta las 9:30 cuando acabemos, depende del día, y después nada, vuelta a la residencia, ceno, estudio, me ducho y a dormir. Los fines de semana sí que intento hacer algo más diferente, pero durante el día a día complicado.
Estoy haciendo AD y Digital Business en Deusto. Me gustaría seguir bastante vinculada al mundo del deporte, del atletismo en concreto, si puede ser, pues no sé, con marcas, atletas, siendo representante o cualquier cosa en torno a eso, pues al deporte, al marketing y al business. Bueno, hasta ahora allí en Barcelona lo tenía un poco más fácil porque bueno, estaba en el instituto, en el centro de alto rendimiento y nos compaginaban mucho los horarios de deporte y entrenamiento. Sí que es cierto que ahora me está costando más porque lo tengo que hacer yo sola, tengo que compaginarme los entrenamientos con los estudios, las clases que están impuestas a la hora que están impuestas. Pero bueno, yo creo que al final con constancia y perseverancia todo se puede conseguir. Es algo que no quiero dejar porque considero que es muy importante para mi futuro. Y la verdad es que a mí, pues todo esto, los medios, las entrevistas, las sesiones de fotos, no me ha costado nunca hacer. La verdad es que me siento muy cómoda con todos vosotros y me gusta mucho. Sí que es cierto que a veces, pues a lo mejor, pues no sé, me cuesta un poquito más, a lo mejor estoy descansando y tal, pero creo que es algo que hay que hacer y la verdad es que me gusta. Pues el atletismo es mi vida, al final es lo que me guía, es por lo que al final pues me he mudado, estoy entrenando y me gusta muchísimo y es mi vida, es por donde quiero ir.